A ver. Ah, está abril. Buenas. ¿Qué tal? Aquí. Ay. Yo vengo de casa, que acabo de presenciar una cosa bastante curiosa. ¿El oso? No, el puma. ¿Un puma? Sí. Sí, que... Pero no te preocupes. Suele dormir al lado de mi casa. ¿Un pomo domesticado? No. Bueno, ¿un a ver. Acosado? A mi cara no saltó. Ah, bueno. A la cara de una señora sí. Oh, mierda.
Sí, fui a matar al puma y llegué tarde. Joder. No pude hacer mucho por la señora. Bueno, así es la vida. Exacto. No hay mucho movimiento últimamente. Ya, ya, me parece raro, la verdad. ¿No será un día festivo? Hombre, es 23. 23, 23. ¿Se celebra algo el 23? Aquí no, pero en otros lados tal vez sí. ¿Qué es algo de una fogata? Un momento, la fogata de antes no sé eso. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! La fogata no será de un señor Juan. ¿Sí? Pues puede ser. Pero de hecho, si veo que no hay mucho movimiento, a lo mejor aprovecho hoy y me voy a descansar, ¿sabes? Haría yo lo mismo. Porque no sé, hoy tengo un día un poco raro. ¿Y eso? No, sin más, en plan, el típico día que no te apetece mucho estar. Sí. Pero eso, daré, no sé, 15 minutos, 20, a lo mucho. No, más o menos sí, yo haría lo mismo. Así no entramos en peligro ni tú ni yo. Porque, aunque lo dudo. No, claro, es que el problema es ese, porque si entrásemos en peligro, pues al menos ahí me quedo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero si va a estar todo tan tranquilito, es como por la tarde, ¿sabes? O sea, al final poco se puede hacer. Ya. Yeah. Pero bueno, ¿qué te cuentas? Cuéntame. Ah, nada, he estado haciendo papeleo, limpié un poco las armas. También me tomé una siestita ahí en la comisaría. Ya sé, un día tranquilo, ¿no? Sí. Bastante tranquilo, de hecho. Es como llego yo y ya el crimen dijo, ya no salgo. A ver, es que los bancos, como comprenderás, necesitan unos días para moldarse, así que los propios criminales saben que como mucho a lo mejor te puedes hacer uno, ¿sabes? Y dio la casualidad de que ese uno me toca a mí. Pero no sé, es lo que te digo, es
peculiar. Es bastante peculiar. Qué buen día, joder. Sí, eso sí que no lo quita nadie. Pues algo me dice de que hoy no va a ser día de estar por aquí, ¿eh? Tal cual. Porque es que a esta hora la gente suele estar, en general. Sí, al menos hay movimiento. Te encuentras los dos cazarrecompensas de siempre. La Kuyuku. Pero ni eso. No sé. Yo tampoco quiero quedarme hasta tal, ¿sabes? En plan, que mi plan en un principio era terminar mi turno a la hora que tengo que terminar el turno y fuera. Pero con el plan que llevamos ahora mismo, ya. El turno empieza muy tarde y termina más tarde todavía. No, ya. Así que me tocará replantearme cosas, supongo, pero yo qué sé. No me gustaría, sinceramente. Pero bueno, un día tranquilo también viene bien a veces, ¿eh? El problema es cuando el día tranquilo viene de varios días ya. Madre mía. Claro, porque quitando el atraco que tuvimos al banco, el resto de días fueron... ven aquí, ven allá, mira, te voy a enseñar esto, mira, te voy a enseñar lo otro, pero ya. No, ya. Si me dices así, lo veo igual. Pero bueno. Pues no sé. Y haces cuentas con para comprar las armas para el futuro. Y voy a limpiar el Winchester este, que aún sigue está medio sucio, y lo guardo. Sí, porque ahí tiene pinta
De que como no disparemos a pájaros. Por cierto, hablando de disparar y animales, ¿te has dado cuenta de que el ayuntamiento, el tejado del ayuntamiento está lleno de becerros? ¿Por qué has contestado a Ham como si fuese algo normal? Pues no sé, debe ser algo común aquí, ¿no? Hay becerros por todos lados. O sea, si antes, mucho antes había uno en la taberna. ¿En serio? Sí, lo saqué asustándolo. Bueno, pues entonces, visto así, lo que te he dicho yo es normal. Qué bueno, matarlo son carne gratis. Un punto. La mouse no costaba $50, una cosa así. Es barata, sí. Más que nada, es que tengo pensado comprarla, ya te dije. Con el segundo. Con el segundo holster para la pistola. Porque es buena de cerca, bastante buena. Lo sé. Pues sitio cercano es este y la revuelves con la otra. Y coño. Me equivoco. Y luego el fusil. Pero que aquí no venden el fusil. Me dijiste que si hablo con la Marshall eso se soluciona. Sí, bueno, tendrías que hablar concretamente con el Marshall, pero la El Marshall Marshall. se puede comunicar perfectamente con él sin problema. Sí, porque el Marshall es el que facilita todo eso. No tengo claro Bueno. si es el que lleva los suministros o cómo funciona esta relación. Ya ve. Ya ve, no te preocupes, igual. Y si no, voy con una de repeticiones, ya está, tampoco no me voy a quejar, ¿no? La diferencia es muy notable, ¿eh? Sí, no, lo sé. Prefiero el fusil por costumbre, pero... Porque recuerda que esto no es un simple fusil de cerrojo, ¿sabes? No, ya.